Días, les agradecemos su presencia en la inauguración de este tercer coloquio de arqueología histórica, centros históricos y otras edificaciones del siglo XVI al XIX. El propósito de este tercer encuentro es que se conozca y difunda la riqueza de la arqueología histórica, sus aportes, con la mirada del siglo XXI, producto de las excavaciones arqueológicas e investigaciones de otras ramas de las ciencias realizadas a lo largo del territorio mexicano. Se busca invitar a reinterpretar y mirar con nueva luz esos testigos de las microhistorias del país, sepultadas entre edificios, iglesias, puentes, entre otros. En esta reunión, promovida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Nacional de Historia y la Coordinación Nacional de Arqueología, se pretende favorecer un espacio para el encuentro entre investigadores con el fin de crear lazos de intercambio que enriquezcan nuestras investigaciones y propicien nuevas. Es repensar todas esas posibilidades de la arqueología de los casi cinco siglos que siguieron a la conquista. Es emprender un nuevo diálogo con el fin de plantear nuevos paradigmas. Esperamos que esta iniciativa prospere y disfrutemos de la revitalización de las ideas, así como de la divulgación de las investigaciones sobre arqueología histórica en beneficio del quehacer arqueológico y de la historia nacional. Gracias. Cedo la palabra al director del Museo Nacional, eh, el, el historiador Salvador Rueda Smith. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. En una de sus novelas, Humberto Eco imaginó un personaje obsesionado fatalmente por descubrir los engaños del poder. El ello lo llevaba a rescatar día con día, en cada rincón del Milán moderno, el rostro urbano perdido durante las ofensivas aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Lo hacía atendiendo las bardas, las piedras, los restos de ventanas del Milán desaparecido a mediados del siglo XX, pero que había testiguado en su infancia. Miraba también las ruinas romanas, de las que ya solo se adivinaba su magnificencia. En ellas ganaba el prestigio, el peso simbólico de la historia, pero en la realidad no eran menos fragmentarias que las que habían sido destruidas con el sueño del fascismo italiano. El personaje decía que casi nadie se acuerda que Milán también fue capital del imperio, y por lo cual las ruinas romanas no se tocan, aunque a nadie le importen un carajo. Y es que no eran las huellas materiales de la historia remota lo único que debía interesar, según argumentaba nuestro protagonista de número cero. Por lo contrario, él veía con atención la trágica acumulación de piedras de las casas reventadas por los bombardeos de la última guerra. Cuando yo leí la novela, una suerte de aire familiar dio sentido al relato. Pensé en la, esa inevitable diferencia, en esa distancia, en ese extrañamiento que los mexicanos creemos vivir al asomarnos y valorar el pasado lejano y el pasado reciente, cuando estamos en lugares por donde hemos caminado tantas veces. No concebimos que ambos pretéritos son iguales, hundidos en el tiempo, ese pozo insondable que tanto inquietó a Thomas Mann. El personaje de Eco decía que las casas reventadas no tenían la vetusta tranquilidad de las ruinas antiguas, reconciliadas ya con la muerte, sino que escudiñaban siniestras desde sus vacíos sin sosiego como si padecieran lupus. Pero este conjunto de muros y agujeros, jirones de lo que alguna vez fueran paredes sólidas de una ciudad pujante, de lo que debieron ser casas armoniosas, solemnes, ajustadas al gusto y al uso e incluso al amor, o los conventos e iglesias que albergaron rituales religiosos, cantos, fervores, biografías sin más registro que nacimientos y muertes, de intercambios comerciales y culturales, de los momentos de solemnidad y los lúdicos. Este conjunto, repito, es en realidad lo que ha quedado de un pasado que todavía ayer respiraba y cuyos alientos entrecortados, sepultados y cargados de tierra, anunciarían su pronto olvido. Para gran parte de ellos, los últimos ojos que habían testimoniado su florecimiento se cerraron ya hacía mucho. Sin embargo, el olvido ya no es su inmediato destino final. Hoy ya no creo que sea inevitable, cuando menos no del todo. Y es que la modernidad en el Milán de Humberto Eco y en nuestro México no creció ni crece en descampado, en terrenos vacíos, sino que lo ha hecho sobre los cadáveres exquisitos o no, de lo que manos ancestrales construyeran con un sentido particular, con un gusto específico, con un propósito utilitario claro. Lo hicieron para facilitar las rutinas de la vida cotidiana, lo mismo que por su singular idea de trascender. En, en el presente podrían ser solo despojos. Pero ha sido el buen sentido de los arqueólogos y su vocación profesional por entender la huella de lo humano lo que permite dar valores a los fragmentos que creeríamos reventados. No me refiero, por supuesto, a las grandiosas construcciones y sus magnificencias llamudas, sino la atención a los pequeños indicios del ingenio, de las voluntades políticas, de las preocupaciones por el pasado reciente. Trabajo diario de salvamento, de paciente recuperación de objetos, de preguntas sobre adobes, cimientos y bóvedas, sobre antiguos cementerios ya pisonados por las urbes caníbales. Todo eso es tarea que los de los arqueólogos que debemos agradecer. Una de las formas de difundir la suma de esfuerzos es la agrupación en foros como el que ahora nos convoca para dialogar, debatir, dar a conocer hipótesis y conjeturas, desechar ideas o nutrirlas de otras ideas, de comparaciones y de reconocimientos. Más de 50 ponencias ofrecen, en este tercer coloquio en el Museo Nacional de Historia, los logros de la arqueología histórica, aquella que se mueve en los límites temporales del último medio milenio, el de la geografía ya globalizada por la cultura española y sus distintas adaptaciones indígenas, asiáticas y africanas, cristianas, paganas y aún islámicas del virreinato a la revolución e incluso del pasado más reciente, ese que Alfonso Reyes decía que siempre está tan desprestigiado que nadie quiere. Pero la utilidad de las glorietas y de sus secretos, se nos demostrará aquí, no responde a una historia menos noble que la que atiende a templos prehispánicos y urbes sagradas. La geografía es todo México y eventualmente la América hispana o los espacios enormes del mar, desde el Caribe hasta el Golfo de California. Desfilarán aproximaciones sobre las huellas minúsculas y azarosamente preservadas de materiales frágiles como el hueso, o la recuperación del cementerio que en 1850 se habilitara para sepultar a los miles de muertos del cólera, o los objetos suntuarios de un convento que luego sería cárcel de lúgubre fama, o develar los secretos de muertos recientes, o las interpretaciones de iconografías y de intenciones estéticas de la arquitectura, o las ingenierías escondidas detrás de piedras que fueran acueductos, o las para las edificaciones en haciendas, minas o industrias, o las ingenierías químicas sobre arcillas que fueron trabajadas con respetuosa docilidad en épocas en que se creía que la arcilla era mate, la materia sagrada elemental de nuestra carne, o los cálculos matemáticos para saber las resistencias de materiales, entre otros asuntos. Nos enteraremos de usos fúnebres olvidados, de la importancia de las huertas para la salud, de los paisajes de la guerra ya sepultados por los usos de la posguerra. Alguna vez escribió Jorge Luis Borges que la invención del diálogo fue el hecho capital de la historia. Repetirlo sin ritualizarlo como acto genésico ha sido una de las formas de nutrir la inteligencia como manera de ver y ejercer la vida. Repetirlo como disciplina de obligación científica. Cada generación ha hecho del diálogo una manera de conocer. En este coloquio se honra el derecho de prop a proponer y a escuchar. Tal ha sido la encomienda de la arqueóloga Lourdes López y de quienes la han apoyado para organizar este diálogo profesional. Seguramente para la arqueología histórica será una fiesta de la palabra. A nombre del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sean bienvenidos todos ustedes al Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Historia, para dialogar sobre la arqueología y los vestigios que son dones del tiempo. Muchas gracias. Eh, cedemos la palabra al doctor Pedro Francisco Sánchez Nava para que inaugure el coloquio. Bueno, bueno. Esa es una buena señal. Eh, bueno, en, en aras de la puntualidad y sobre todo de todos ustedes, eh, agradeciendo al eh, historiador Salvador Rueda. Y a Lulú, a Lourdes López, su entusiasmo y apoyo. Eh, y en aras de darle formalidad a este hecho, quisiera que nos pusiéramos de pie. Bueno, siendo las eh, 9:50 de hoy, 18 de mayo de 2015, eh, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de este tercer coloquio de arqueología histórica, al cual seguramente lo auguramos tendrá un gran éxito como los que lo antecedieron. Muchas gracias. Bueno, invitamos a, la primer, este, a los primeros ponentes a pasar a la mesa, por favor. Bueno, eh, vamos a, a dar inicio a, esta, a la participación de eh, Gabriela Inés Mejía Apel, quien conjunto con la arqueóloga Miriam Selene Campos y el doctor Gilberto Pérez Roldán presentan la ponencia Piezas de juego de azar elaboradas en hueso, la taba y el dado, experimentación y contexto. Muchas gracias, Gabriela. Hola, buenos días. Este, bueno, sí, sí podemos empezar. Eh, bueno, antes que nada vamos a iniciar esta, esta presentación explicándoles, para quienes no conozcan, qué son la, el dado y la taba. La siguiente, por favor. La taba es el tarso conocido como astrágalo de borregos, cabras o vacas. Tiene una forma cuboide con lados romos y en una de sus caras presenta un hundimiento y en la cara contraria una parte semiplana. Las caras laterales son irregulares. La siguiente, por favor. La taba era utilizada como un dado. El juego se trataba de lanzarla al aire y dependiendo la cara que quedara hacia arriba era si se ganaba o se perdía. Los griegos lo empleaban como un juego de azar, se conoce desde el siglo V a.C. y se difundió con la expansión del Imperio Romano. La siguiente, por favor. Por su parte, el dado es una pieza cúbica de hueso, marfil u otra materia prima en cuyas caras hay señalados puntos desde 1 hasta 6 y que sirve para varios juegos de fortuna o azar. Las materias primas que se utilizaban con mayor frecuencia para su elaboración eran la madera y el hueso. Esta pieza es utilizada en diversas variedades de juegos. La siguiente, por favor. Los juegos de azar y las apuestas llegaron a la Nueva España junto con los conquistadores. Incluso el mismo Hernán Cortés fue acusado y castigado por permitir que sus tropas practicaran estos pasatiempos. Y tan pronto como 1525 se publicó una ordenanza que dice... Ninguna persona de ningún estado, preeminencia, oficio y condición que sea, sean osados de jugar a los naipes, ni dados, ni otros juegos vedados en ninguna parte. Ordenanzas de este tipo fueron ignoradas sin contables ocasiones, dadas las reiteraciones en la legislación al respecto a lo largo del periodo virreinal e incluso en el primer siglo de vida independiente. El juego es una tradición heredada por los españoles desde la época del Imperio Romano, y pese a los intentos de normarlo durante la Edad Media con las primeras disposiciones de que se tiene noticia y que datan del siglo XIII durante el gobierno de Alfonso X el Sabio, este se mantuvo como una diversión popular sin hacer caso de las recomendaciones gubernamentales. Por esta razón, no es raro que pasara a América desde los primeros años de su colonización, y considerando el carácter lúdico de las sociedades prehispánicas, no fue difícil su introducción y arraigo. La siguiente, por favor. Como bien sabemos, el mestizaje en la Nueva España no fue únicamente biológico. La interacción entre todas las clases sociales y castas formó una sociedad en la cual las personas convivían y forjaban una nueva realidad más allá de los estamentos y las ordenanzas. Es precisamente ahí que el juego, entre otras prácticas sociales, entra como un elemento de amalgama y formación de lo que sería el nuevo hispano. Ahora bien, las apuestas y los juegos de azar nunca han sido considerados una actividad edificante o productiva, y sí están estrechamente ligados con el consumo de bebidas embriagantes el robo, el engaño, las riñas, la avaricia y la pereza, y por eso la reiteración en la búsqueda de una reglamentación eficaz que por lo menos hiciera su práctica lo más limpia y honesta posible. La siguiente, por favor. La actuación de los gobiernos virreinal e independiente es, sin embargo, ambigua y contradictoria, pues prohíbe algunos juegos como la taba y los dados, pero fomenta los naipes y las loterías por proporcionar rentas lucrativas para el erario. De igual forma, convierte a los juegos de azar en actividad lícita o ilícita, dependiendo del monto apostado o del horario en que se practique, y no del hecho de realizarlo. Incluso, a pesar de la legislación, en la vida diaria, durante las muchas festividades públicas, civiles y eclesiásticas, algunos juegos que se prestaban a la práctica de la apuesta, como los gallos o los toros, eran patrocinados por las mismas autoridades. La siguiente, por favor. El arraigo del juego era tal que, sin importar la condición social, la ocupación, el sexo o la edad, era practicado y disfrutado en una variedad de lugares y ocasiones, siendo la mayoría de las veces las mismas autoridades encargadas de combatir esta práctica aficionadas de tal forma que dependía de qué tan arraigado estuviera este gusto entre ellas para que no pusieran todo su empeño en aplicar las leyes. Los lugares de reunión para jugar y apostar eran los llamados tablajes o garitos los cuales cambiaban de sede constantemente para evitar las visitas de la autoridad y para efectos prácticos en realidad se podía jugar en tabernas, mesones, pulquerías y cualquier casa pública. Incluso las élites y los eclesiásticos organizaban de manera privada sesiones de apuestas que se llevaban a cabo en los domicilios particulares en el marco de sus reuniones sociales. La siguiente, por favor. Ah no, Eso, ajá. Eh, es indudable, incluso para los virreyes, que las muchas ordenanzas y bandos en las que se reglamentaba la apuesta se convertían en letra muerta y que su aplicación se prestaba a la comisión de delitos como la corrupción, la usura y la aparición de testaferros, y que se generaba un problema social, ya que los jugadores exponían a su familia y su patrimonio en aras de esta diversión, cuando lo hacían sin medida. Durante el siglo XIX, todas las reglamentaciones siguieron en el mismo tenor y su aplicación se enfrentó a los mismos problemas, al grado de que en 1853 Santa Ana decretó que se consideraría como vagos a todos los tahúres y que se impondrían penas como el servicio en el ejército, marina, fábricas, haciendas de labor y hasta para la colonización de zonas poco habitadas. E incluso, en el reglamento de juegos en el Distrito Federal, promulgado en 1905, se menciona que los únicos juegos permitidos son ajedrez, billar, boliche, carreras de caballos, de velocípedos y de personas a pie, damas, dominó, pelota en todas sus formas y denominaciones y tiro al blanco. Y que los clubes, casinos y sociedades de recreo se permiten algunos juegos de naipes, y cito el artículo séptimo, siempre y cuando se evite que el lugar se convierta en casa de juegos. Eh, y a excepción de los juegos de pelota, billar, carreras y peleas de gallo, en ningún otro se permitirán las apuestas entre las personas que no ejecuten el juego, aun cuando sea de los permitidos. Lo que vemos es tanto un cambio en los intereses y diversiones de la clase media y alta, y también una legislación bastante laxa y hasta resignada con la realidad del papel del juego entre la población pues contempla que se pueden hacer concesiones por parte del gobierno para la explotación de juegos de los no enumerados anteriormente, es decir, de los juegos hasta entonces prohibidos. Entre los juegos más populares desde la época virreinal se pueden nombrar a los dados, la oca, la taba, los naipes, y para cada uno había también formas de jugarlo que gozaban de mayor o menor divulgación entre los parroquianos. Es importante señalar, dado el caso particular que nos ocupa, que los dados estuvieron siempre prohibidos, seguramente por la facilidad para cargarlos y afeitarlos, y con esto hacer que cayeran de la forma deseada, ocasionando fraudes y otros problemas sociales derivados de ello. Entre los juegos practicados con el dado se encuentran La Esperanza, El Azar, Craps, Par e Impar, Partida Sencilla, Pasa 10, Quinquenovem o Doblete. En cambio, el uso de la taba fue cambiando con el paso de los siglos, pues aunque en un principio su uso fue como juego de azar e incluso se le conocía como dado del pastor, para finales del siglo XIX encontramos que en el repertorio completo de todos los juegos se dice que la taba no se juega hoy más que por las niñas y como prueba de agilidad y destreza de manera similar a la matatena. Los artefactos de los que estamos eh, haciendo un análisis en esta ocasión fueron obtenidos de los trabajos arqueológicos que se llevaron a cabo por la construcción de una línea de transmisión eléctrica subterránea en la delegación Cuauhtémoc y las labores consistieron en supervisión y vigilancia a lo largo de los tres y medio kilómetros que dura la obra. La excavación controlada de algunos pozos de empalme y de algunas unidades de sondeo arqueológico y la recolección y análisis del material arqueológico cerámico, lítico y arqueozoológico. A pesar de que la mayor parte del material fue recuperado en contextos de relleno y que además el subsuelo de la Ciudad de México se encuentra muy alterado por la introducción de drenajes y ductos, fue posible identificar datos generales de las ocupaciones en el lugar a lo largo del tiempo y durante los últimos 500 años aproximadamente. Por ejemplo, para la época prehispánica es posible identificar zonas con un mayor porcentaje de evidencia de origen prehispánico que coinciden con la distribución de los barrios indígenas Nonoalco y Tolquechuca y Atlampa y Teocatitlán, respectivamente de Tlatelolco y Tenochtitlán, y que datan del posclásico tardío. La ocupación de época colonial detectada se relaciona, al igual que la prehispánica, con contextos de índole doméstica, con una muy baja densidad de población que se sabe hubo en la zona durante los siglos XVI, XVII y XVIII, lo que permitió la construcción en la zona de los potreros del Colegio de Propaganda Fide de San Fernando, que fue un importante colegio franciscano en el cual se preparaba a los misioneros que evangelizaron el norte de México y el sur de Estados Unidos. Sin embargo, la ocupación que se define más claramente es la de los siglos XIX y XX, cuando se da una explosión demográfica en la zona y el fraccionamiento de grandes extensiones de tierras agrícolas para la urbanización de la ya creciente Ciudad de México e incluso los tipos cerámicos de esta época. Son abundantes, destacando con un 15% la losa fina blanca europea, que es diagnóstica de esta época y que se encontró sobre todo en algunas zonas interiores de las colonias Buenavista y Santa María la Ribera. También de esta época son los hallazgos relacionados con las estructuras de maniobras al interior de la estación del ferrocarril central, construido en la década de 1860 y que contribuyó a hacer de la zona un lugar muy transitado y el centro de operaciones de una gran cantidad de población flotante que giraba alrededor de este medio de transporte hasta mediados del siglo XX. El hallazgo de la taba y del dado se dio en las inmediaciones de los que fueron los patios de servicio, maniobras y bodega de las estaciones del ferrocarril en la ahora llamada Colonia Buenavista, misma que originalmente formaba parte de la Colonia Guerrero, que fue fraccionada en 1873 por el licenciado Rafael Martínez de la Torre en los terrenos del potrero que perteneció al Colegio de San Fernando y del Rancho de Santa María y que creció de forma vertiginosa, pues solo ocho años después de su fundación contaba ya con 10.000 habitantes, los cuales eran en su mayoría obreros en condiciones de alta marginación, que vivían en vecindades con cimentación de cantera y basalto y con muros de adobe. Con estas imágenes de contexto, no es difícil imaginar a un grupo de ferrocarrileros o de obreros jugando con los artefactos recuperados alrededor de una mesa en sus horarios de descanso o incluso a algunos taúres organizando las partidas con el fin de quitar con trampas sus salarios a los vecinos de la zona, quienes caían engañados por el espejismo de la ganancia fácil y rápida que el juego de azar y la apuesta ofrecen. Los materiales arqueozológicos identificados fueron 387 restos de diferentes especies faunísticas, entre los cuales se halló la taba, que era aprovechada del astrágalo de Obisarias, o borrego, el otro artefacto es un dado realizado, quizás de un metapodial de Bos Taurus o Vaca. Estas dos piezas llamaron a nuestro interés, pues la taba y el dado presentaban la huella de uso denominado esquirlado, marca que se deja en los bordes de la pieza al ser arrojada, por lo que se llega a la conclusión de que ambas piezas fueron utilizadas. La arqueología experimental, la anterior, bueno, este es un pequeño video, igual si empieza a correr, en el que se ve parte de, de la elaboración que ahorita voy a describir de los dados experimentales. La arqueología experimental tiene como propósito tratar de convertir los hechos observados en el presente en información arqueológica que ayude a entender las dinámicas del pasado. Para ello tiene que probar, evaluar y explicar métodos, técnicas, supuestos, hipótesis y teorías en cualquiera de los niveles de investigación arqueológica. Y en el caso particular de este estudio, el objetivo fue saber cómo se manufacturaban o se obtenían los dados y las tabas, además evaluar y explicar por qué una de las caras de las piezas sale más que las demás. Para ello se logró elaborar tres dados con los mismos instrumentos de manufactura. Los tres dados fueron realizados en metacarpo de Bostaurus. Para esto, se procedió a enterrar por tres semanas el hueso sin modificar, con la finalidad de que la materia orgánica se descompusiera. Después se extrajo el hueso y sirvió en agua para su posterior manufactura. Las herramientas empleadas fueron una cegueta metálica, roca de basalto y un clavo. Los cortes fueron cinco en total, dos transversales, dos longitudinales y uno perpendicular al eje del hueso largo, con una duración de 30 minutos. Y posteriormente se regularizaron las superficies con roca de basalto. Finalmente, al obtener el prisma cuadrangular, se procedió a elaborar las oquedades con el clavo metálico. La duración por cada dado fue de 60 a 75 minutos. Para el caso de las tabas, se seleccionaron tres tabas: dos de borrego y una de vaca, y se extrajeron en el proceso de desarticulación del animal correspondiente se procedió a coserlos en agua y se eliminaron los residuos del cartílago y tendones con una cuchilla metálica. El tiempo de duración fue de entre 20 y 30 minutos. En esta diapositiva podemos observar, no, el anterior, por favor. Podemos observar cómo eh, en el caso de los dados experimentales no se pudo obtener una pieza totalmente cúbica y en el caso de las tabas, que el tamaño de la taba obtenida de la vaca es considerablemente mayor que las dos de borrego. Ahora sí, la siguiente, por favor. Los tres dados se arrojaron cada uno 100 veces para establecer qué cara se presentaba con mayor frecuencia. El resultado fue la cara con el número 6 en dos dados experimentales y en el tercer dado fue la cara número 2, las que salieron con mayor frecuencia. Los resultados nos hacen pensar que un solo dado no era confiable en los juegos de azar, por lo que muy posiblemente se combinaban varios en una tirada. La siguiente, por favor. En el caso de la taba, se realizó el mismo experimento, es decir, se lanzaron 100 veces y se eligieron tres tabas que presentan un tamaño diferente, aunque los resultados de las tres fueran similares. Como se mencionó anteriormente, para poder ganar el juego, la taba tiene que quedar con la cara llamada carne. Con los otros dos lados se pierde o se anula el juego. Las probabilidades de que caiga la cara carne son del 16%, siendo así que se tiene el 84% de probabilidades de perder el juego. En el experimento nos llamó la atención que cuando la ficha taba era de mayor tamaño, aumenta a 18% la posibilidad de la cara carne. La siguiente. Los salvamentos arqueológicos en ciudades que tienen una larga ocupación en el tiempo y que están en constante cambio, como la Ciudad de México, hace que los hallazgos de artefactos y materiales arqueológicos recobren interés en su investigación con estrategias interdisciplinarias, como es el caso de este trabajo en donde la documentación histórica, el estudio arqueofaunístico y artefactual del hueso nos permiten crear un fragmento de la vida cotidiana a partir de estas dos fichas de juego. Lo legal e ilegal siempre es una aceptación social, como el caso del dado cargado, en el que por lo general saldría el mismo número. Así quizás los grupos de jugadores tuvieran que realizar diversos juegos con el dado y no lanzar solo uno, sino varios para que el juego fuera aceptado, aunque generalmente prohibido por las autoridades. En el caso de la Taba, siendo un juego con menor posibilidad de que salga la cara ganadora, quizás su aceptación para realizarlo no fue tan controvertida, pero la gran pregunta es por qué no se continuó practicando o por qué quizás evolucionó a lo que conocemos como la Matatena y que es un juego para niños. Gracias. Agradecemos a la arqueóloga Mija Appel su interesante participación y, sobre todo, su cuidado en el tiempo, que siempre es nuestro principal verdugo. Eh, Gaby, voy a hacer entrega del reconocimiento. A ti, tú se los das a tus compañeros, no sé cómo tú sí. me digas. Miriam Selene Campos, aquí viene.

La pala, la siguiente, la, el hipocono. Título Presencia de objetos suntuarios en el proyecto Betlemitas, caso específico, los abanicos. Muchas gracias, Melem. Bueno, buenos, días. buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación. Bueno, como ya lo dijo, el tema de mi ponencia es presencia de objetos suntuarios en el proyecto Betlemitas, el caso específico de los abanicos. Una de las actividades con las que nos enfrentamos cotidianamente dentro del quehacer arqueológico es sin duda la necesidad de preservar los materiales dejados por una sociedad pasada. Gracias. Específicamente para periodos históricos, en particular el virreinal y siglo XIX, el proyecto Betlemitas no fue la excepción, dado que se recuperaron una serie de materiales elaborados en diferentes materias primas, destacando entre ellos objetos manufacturados en hueso, marfil, placa córnea. La siguiente, por favor. Este proyecto se sitúa en lo que fue el antiguo exconvento hospitalario Betlemitas, ubicado actualmente sobre la esquina donde confluyen las calles de Tacuba y Bolívar, en el centro histórico de la Ciudad de México. A manera de antecedente, la siguiente, por favor. Eh, en este predio estuvo alojado una orden religiosa denominada con el mismo nombre, la cual fue fundada por José de Betancourt en 1655 en la antigua ciudad de Guatemala. Esta orden llega a la Ciudad de México por solicitud del arzobispo y virrey Fray Payo de Rivera hacia el año de 1675 con la finalidad de fundar el Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora de Belén y San Francisco Javier, siendo hasta 1760, 60, la siguiente por favor, cuando el arquitecto Lorenzo Rodríguez erige el nuevo edificio de Betlemitas dotado para su mantenimiento de locales comerciales en los frentes de Tacuba y Bolívar. Estas accesorías fueron conocidas como de taza y plato. De taza y plato, porque se encontraban apiladas como si fuera precisamente la taza, el plato. Eh, en la parte inferior venía lo que es este, la, el, el comercio y en la parte superior eh, la unidad eh, de vivienda. Como proyecto arqueológico, estuvo inicialmente a cargo del la arqueóloga Rocío Audirac y, aunque fue su aval, la doctora Elsa Hernández Pons, eh, hacia el año de 1995 eh, la doctora toma control de este proyecto y mediante tres temporadas de campo tuvo como objetivo principal el, la prospección y excavación de todo el área, la recuperación de los niveles originales de piso del siglo XVII, así como las diversas ocupaciones del predio en sus diferentes etapas. Dentro de la variedad de formas, llama nuestra atención primero eh, los objetos manufacturados en hueso y dentro de estos, eh, los fragmentos correspondientes a los abanicos, de los cuales fueron recuperados justo en estas famosas eh, accesorias de taza y plato. La siguiente, por favor. De estas 19 piezas tuvimos formas específicas como 15 varillas, 9 manufacturadas en hueso y 6 de caparazón de tortuga, eh, así como guardas, eh, todas estas manufacturadas en hueso. Hay que recordar que el hueso en zoología está definido como las piezas duras rígidas de los esqueletos de los vertebrados, de color blanco amarillento, formado por sustancias orgánicas y sales minerales y envueltas por una membrana. Respecto al caparazón, es un recubrimiento consistente en capas de queratina que cubren las uniones entre los huesos de caparazón. Esta placa en algunas especies es translúcida, compacta en tonos café y pardo jaspeado. La siguiente, por favor. Prácticamente, eh, las varillas procedieron eh, tanto del espacio denominado como noviciado, así como del claustro principal. Del noviciado, eh, tenemos en las accesorias 16, la galería 4, eh, eh, prácticamente sus rellenos eh, eh, se encontraron en rellenos de escombro de yesería. En el claustro fueron las accesorias 10, 9, 8, 6 y 3. Eh, prácticamente en rellenos con aplanados de muro, entortados de mortero y prácticamente se encontraron cerámica y prehispánica y colonial. La siguiente, por favor. Las guardas se obtuvieron solamente en el claustro principal, prácticamente en la portería, la accesoria 2, la accesoria 3, el patio 1 y bueno, eh, se encontraron en rellenos de nivelación de pisos para duela del siglo XIX, así como rellenos de drenaje. La siguiente, por favor. Eh, bueno, en esta es la planta donde se encuentran ubicadas eh, tanto las varillas como, las, como las, eh, las guardas. La siguiente, por favor. Bueno, en estas son las piezas. Eh, prácticamente tenemos varillas, eh, están manufacturadas en hueso, eh, están decoradas y, y sin decoración. La siguiente, por favor. Estas son, también son varillas, sin embargo, estas son eh, manufacturadas en caparazón de tortuga, eh, prácticamente se caracterizan por ser eh, translúcidas. La siguiente, por favor. Las guardas, eh, también tuvimos guardas con y sin decoración y todas manufacturadas en hueso. Las que sigue, por favor. Prácticamente el abanico lo han definido como un instrumento que fue utilizado para hacer aire o incluso para repeler o ahuyentar insectos. Es un instrumento funcional, ceremonial y decorativo al grado de convertirse en un artefacto transmisor de mensajes. Como atuendo, ha sido principalmente esencia femenina, aunque también fue un indicativo portador de clase social, lo que lo convierte en un objeto suntuario y protocolario. La siguiente, por favor. En cuanto a las referencias históricas, su tradición es milenaria. Su origen resulta un tanto incierto, ya que lo vinculan, vinculan de naturaleza asiática, referido al emperador chino Yuan, alrededor del año 2697 antes de Cristo. La siguiente. Eh, aunque también lo atribuyen a los egipcios, está fundamentado particularmente en la representación de una masa ceremonial correspondiente al faraón antiguo. Eh, del antiguo Egipcio y está ubicado hacia el 3200 a.C. Así eh, si se dan cuenta, eh, dentro del objeto eh, se encuentra asociado el, el, el abanico eh, en esta masa. Eh, la siguiente, por favor. Esa también es una representación de un, del templo mortuario de Ramsés III en Medinet, Abu. Y bueno, si se observa, eh, también viene representado el abanico. La siguiente, por favor. En América, su utilización se registra desde la época prehispánica y continúa hacia la colonia. Posterior a la llegada de los españoles, da inicio a la reglamentación del comercio transatlántico, donde se implementan todo el sistema de flotas reguladas por Sevilla hacia allá por el 1564, así como los viajes efectuados a partir de 1573, lo que viene a ser la ruta propia del comercio con Asia. Por el galeón de Manila o nao de China. Evidentemente, al reproducir usos y costumbres de Europa, incluyendo el lujo de los palacios, las artes suntuarias, la moda en el vestir, se da especial énfasis en esta clase de complementos que principalmente lo portaban las damas de aire noble. Cabe señalar que el abanico cobró mayor auge durante el siglo XVIII. Era común que estos objetos se plasmaran en pinturas de autores de renombre inclusive en cuadros de autor anónimo. La siguiente, por favor. Esta es una lámina, la lámina 35 del Tonal de los postecas o códice fecherberry mayer eh, Está Quetzalcóatl en su lado superior derecho, eh, con la advocación de Hecatl. Sostiene en su mano izquierda un abanico posiblemente elaborado en papel. O Puluma, desconocemos, ¿verdad? Y del lado derecho, eh, un abanico que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. La siguiente, por favor. En, este, en estas láminas se encuentran personajes con per representación de abanicos. En la izquierda es del Códice Mendoza y en la derecha del Códice Tepetlaoztoc. La siguiente. Bueno, como vemos, eh, el abanico tuvo un amplio desarrollo y evolución, distinguiéndose como abanico fijo principalmente y posteriormente eh, plegable. Esto ya lo atribuyen hacia lo, con los japoneses. Como se observa, las formas y los materiales de los que estaban manufacturados fueron variando a lo largo del, tem del tiempo e incluso eh, variando con, con la moda. La siguiente, por favor. Como se ha hablado ya del abanico, y no, no hemos visto prácticamente sus partes eh, que la integran, eh, está constituido por varillas, las cuales son unas láminas rectangulares que pueden ser de madera, de hueso, de marfil, de concha, etcétera, y en conjunto se denominan varillaje. Estas también, están también las guardas o padrones que son varillas de mayor grosor, que recuerdan, eh, perdón, que recubren el abanico cuando está cerrado. El país es la membrana que sirve para unir el varillaje y entre sí y, bueno, y permitir el despliegue. Puede ser de tela, de papel, de piel, de pluma o cualquier otro material que, eh, y, y prácticamente el país establece una serie de temáticas y son muy variadas. Tenemos también el clavillo, que es, como bien lo dice, un clavo, el cual atraviesa por un ojo. En él se insertan todas las varillas y este es remachado para que, evitar que, que se salga. Algunos presentan un remate o adorno en forma ya sea de arillo o abrazadera, esta se llama virola, y el ribete que viene a ser el borde del abanico. La siguiente, por favor. Pues independientemente del contexto, como piezas completas, una manera de abordarlos podrían ser eh, desde diferentes ámbitos. Pueden ser eh, por su temática, la temática del país. En este caso, pues tenemos costumbristas de paisaje, mitológicos, de luto, históricos, eh, algunos al parecer de Chinocier, que son muy característicos por presentar eh, mandarines con escenas de paisajes, puentes, pagodas, en fin. Pa, eh, y se analizan también por su técnica de manufactura, que esta prácticamente depende de la materia prima, así como el lugar de procedencia. La que sigue, por favor. Aunque en nuestro caso tenemos un gran inconveniente solo por contar con determinados tipos de fragmentos. Eh, bueno, antes eh, aquí podemos ver eh, los diferentes eh, tipos de, de materiales. Claro, estas son piezas completas, eh, se encuentran tanto en el Museo de, del Castillo de Chapultepec, como en el museo sumaya Ay, no me acomodo. Eh, el, el primero de mano izquierda en la parte superior si observan vienen con diferentes tipos de, de manufactura están este, manufacturadas en, en hueso, en, exactamente en, en madre perla, en ébano y bueno viene con latón y a, algunos incrustados. Eh, su tipo de, de país eh, es el que le llaman de Chinocier, con los que los, les comenté acerca de, de escenas de, de, de personajes eh, como puentes, de pago, puentes y pagodas, en fin, toda una serie de, de elementos que constituyen este tipo de, 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 de abanicos. Eh, por ejemplo, está en el extremo superior derecho. Ese tipo de abanicos vienen con incrustación de, de metal y este, las partes de abajo, por ejemplo, el, el de inferior derecho, es de luto y, y el otro es elaborado en papel. La que sigue, por favor. Aunque en nuestro caso tenemos un gran inconveniente eh, en solo contar con determinados tipos de, bueno, fragmentos más bien. Eh, pues hemos tratado de identificarlos y saber exactamente de qué estaban hechos. Aquí se buscó un tanto el apoyo eh, con el laboratorio de paleozoología, donde la bióloga Teresa, eh, Teresa Oliveros nos hizo el favor de, de identificar estas piezas, efectivamente se, se confirmó que era hueso y marfil, y bueno, y caparazón de tortuga. Y bueno, aquí este, prácticamente fue ese gran apoyo. Y bueno, eh, se trató de identificar que estas piezas correspondían a costillas o escápulas de animales grandes. La que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos ver eh, las técnicas tanto de manufactura decorativa como el acabado. Dentro de la man, de técnica de manufactura tenemos el corte, laminado, perforado, y dentro de la decorativa, calado, incrustado, esgrafiado manual. Y relieve. El relieve lo tuvimos en las piezas que fueron elaboradas en Caparazón. Respecto a su acabado, pues es, todas son pulidas. La siguiente, por favor. Pues aquí, para poder asegurar los lugares de procedencia de estos materiales, era necesario recurrir al Archivo General de la Nación y en ellos se consultó una serie de grupos documentales como Aduanas, Movimiento Marítimo, Industrias Nuevas, Marcas y Patentes, esto por citar algunos ejemplos. La documentación existente al respecto es extensa e interesante. Dentro del grupo de aduanes contiene datos como derechos de importación, de exportación, navegación de diversos puertos, demandas, acusaciones, averiguaciones de contrabando, etcétera. Y en el caso de industrias nuevas, bueno, que aquí prácticamente lo que queríamos ver era un tanto lugares de procedencia, pues fue un tanto infructífero porque este, la manufactura no se encontró aquí. Aquí, dentro de… Industrias Nuevas, el Ministerio de Fomento, que fue creado en 1853, era el encargado de verificar y supervisar eh, la creación de nuevas fábricas y pues bueno, no hay registro, por lo menos no se encontró con este tipo de materia. La que sigue, por favor. Bueno, estas son la ilustración de las piezas nuevamente, la que sigue. En este ejemplo es uno de los documentos consultados. Consta de seis hojas y se trata de un ajuste de derechos ala, arancelarios, el cual es una relación sumatoria elaborada en cada nave que cumplía con sus actividades de puerto. En él se relacionan 17 baúles que se registran, registran diversas ma, ma, mercancías, de entre ellas francesas, catalan, catalanas y chinas. Y la embarcación fue una goleta pequeña y llamada Veloz, tenía un, venía de Europa, específicamente de España, y entra al Golfo vía La Habana descarga en el puerto de Campeche el 3 de enero de 1820. La siguiente, por favor. Es también eh, otro documento registrado en la aduana de Mazatlán. Eh, aquí se registra la entrada de 943 toneladas de mercancía de importación del barco del vapor americano Newber en el año de 1876 y procede de San Francisco, California, de Estados Unidos. La siguiente, por favor. esta es una factura de liquidación de los consignatarios. La que sigue, por favor. Bueno, en esa también vienen relacionados los nombres y las mercancías. Este también es eh, otro documento, continuador, continuación del anterior, y bueno, viene con la, el, el, la mercancía que se transportaba, el desglose de las, de, en, en varias eh, columnas, y bueno, lo relevante también es eh, que viene el tipo de mercancía, y ahí desglosan que son eh, abanicos por docenas. La siguiente, por favor. Bueno, con estos datos de, de documentos podemos reconstruir un tanto la red mercantil por medio de toda la documentación que era emitida por la aduana, el puerto o inclusive el lugar de donde se hacían o llegaban las remisiones o envíos. Con esto tenemos por el momento dos rutas, como vieron, que viene, una viene desde España, vía La Habana, para llegar al puerto de Campeche y la otra desde San Francisco, California, hacia la aduana de Mazatlán. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan otras rutas, porque evidentemente existe una gran cantidad de, de información en el archivo que prácticamente pues, es, hay que irse a echar un clavado sobre de todos, esos, todos esos documentos. Y bueno, pues a manera de conclusión, ya finalizando la que sigue, por favor, pues aquí podemos confirmar que el abanico es, es un portador de, de, de um, lenguaje. Y es producto eh, principalmente se utilizaba por la gente de alto rango. Eh, eh, podemos ver aquí este, que se eran la, la gente que lo utilizaba era con gente de, de, de posibilidades económicas. Y bueno, este, eh, aquí hay una cuestión en, en cuanto a transmisión de mensajes. Eh, dependiendo de cómo se abriera era el mensaje que transmitía. Muchas gracias. Muchas gracias a la arqueóloga Belén Beltrán. No te vayas, Belén, por favor. Para hacerte entrega de tu reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que mejor en lugar de tarjetita voy a usar un abanico para mandar mensajes. ¿no? Se te acabó el tiempo. Bueno. El sin de trabajo. Se denomina el contexto arqueológico e histórico de los individuos enterrados en el Mirador II, Yucatán, a principios del siglo XX, sus causas probables de muerte. Está a cargo del doctor José Manuel Arias López, del Centro INA Yucatán, ambos investigadores del Centro INA Yucatán, y el historiador José Daniel Martínez Me Siento mejor paradito. Bueno, buenos días a todos. Eh, el trabajo que les voy a presentar ahora es el contexto arqueológico histórico de los individuos enterrados en el Mirador 2, Yucatán, a principios del siglo XX, las causas probables de muerte. Esto es, este trabajo es hecho entre arqueólogos, antropólogos físicos, un servidor e historiadores. Un historiador en este caso, José Daniel Martínez de Castelo. El proceso de elucidación histórica se encuentra siempre en un constante cambio a través del devenir del hombre en el tiempo, así como las interrogantes y las problemáticas que radican dentro del campo de investigación se transforman constantemente. Aunado a este dinamismo en las ciencias sociales, en los últimos años se ha establecido un diálogo más abierto entre las diversas disciplinas y ciencias en busca de abordar de manera integral cuestiones y temáticas con las que el pasado intriga y fascina al presente. El siguiente trabajo parte de una polémica que ha sido medular entre los estudios regionales de Yucatán, la hacienda de Nequenera, de manera más específica las relaciones entre el hacendado y los jornaleros de, la, de las haciendas, así como las condiciones de vida que prevalecieron durante este periodo. A través de los hallazgos realizados por el proyecto de rescate arqueológico Sadasi-08, en los terrenos colinantes de la otrora hacienda de Nequenera San Antonio Ool, las cuales fueron el fundamento para cuestionar las condiciones de vida que prevalecían en esta hacienda. Así como comparar los registros históricos disponibles con la evidencia arqueológica que pueda ayudar a entender la funcionalidad de los entierros descubiertos fuera del área del cementerio de la Hacienda. Las diapositivas. Bueno, precisamente el, el pretexto fue esto. Nosotros estábamos buscando entierros del preclásico. Se, tenía, se tiene identificada toda esta región del Mirador por la zona de Comchen. A la altura del Cibichaltún. Entonces, teníamos una estructura ahí, son varias estructuras que están en esa zona. Y bueno, aquí teníamos una estructura, vean ustedes las, las rocas monolíticas del preclásico. La idea era tener una muestra de entierros prehispánicos. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Síguela. Que al estar explorando, pues, nos vamos encontrando con un patrón de entierros totalmente diferente a lo prehispánico. Entonces, nos llamó la atención esto: ¿qué hacían estos individuos ahí? por eso el pretexto de este trabajo, y el cual ya lo presenté en otro foro, los avances de los análisis osteológicos. Aquí nada más voy a hacer un resumen para compararlo con los datos históricos de los registros del archivo de defunción de la ciudad de Mérida de Comchen y de Cosgaya. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver pues, toda la liberación de la estructura. A estas alturas todavía ni teníamos idea de lo que íbamos a encontrar todavía. No sabíamos que ahí habían enterrado individuos de una hacienda. ¿La siguiente? Aquí sigue más este, elementos de liberación de la estructura. La siguiente. Ah, y aquí hay un plano, ¿no? De toda la estructura. Bueno, para poder eh, entrar en materia, voy a hablar un poco sobre la temporalidad de la hacienda de San Antonio Ol. ¿Por qué esta hacienda? Porque es la hacienda más grande que está en toda esta zona. Hay aproximadamente seis o siete haciendas y esta es la más grande que existe en esta zona. Y nos llama la atención que está muy cerca de este sitio. Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el crecimiento de las haciendas ennequeneras en la región noroeste del Estado se había incrementado de manera espectacular. Para el año de 1892, cuando se estableció la hacienda de San Antonio Ol, el mercado del ennequén arrojaba las siguientes cifras. Bueno, aquí hay un montón de cifras donde nos va indicando cómo se fue incrementando la superficie de cultivo del ennequén paulatinamente hasta llegar, por ejemplo, a la producción de 34 millones de toneladas para esas fechas. A raíz de la expansión de la industria, las casas compradores que se habían establecido a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XIX terminarían sucumbiendo ante los monopolios establecidos por la casa Olegario Molina y compañía quien trabajaba por medio del amc and y más adelante pactando con la International Harvester Company por medio de un contrato secreto firmado en el 1902, don Molina donde Molina prometía beneficiar a la Harvester al deprimir los precios del Enequén y vender la fibra más barata. Mérida fue el centro de la región durante el auge del Enequén, ya que se convirtió en la sede del negocio de Enequenero, además del lugar de residencia de la pródiga Casa Divina, Casa Divina, rodeada por una franja de 80 kilómetros donde se registraron 1.235 haciendas para 1899. A principios del siglo XX, la capital yucateca, conocida como la Ciudad de los Molinos, a causa de las más de 3.500 veletas que existían en Mérida, todavía experimentaba una gran problemática en materia de salud a causa de los numerosos enfermedades que padecía la población en aquellos años, como lo expresaría Hartman. Esto es importante porque es una de las hipótesis que va a servir de, de guía para nosotros para poder explicar los muertos que yacían aquí, cuáles eran sus causas eh, probables últimas de muerte, aunque ya habíamos hecho el análisis osteológico. Y habíamos encontrado una serie de enfermedades en estos individuos que los hacían vulnerables. El mayor asesino de los días de antaño, el hambre, había sido eliminado, aunque el cólera, viruela, fiebre, amarilla, sarampión, malaria y pelagra reparecían de tiempo en tiempo para matar y enfermar a cientos de personas. En 1901, cuando la misma enfermedad fue diagnosticada en 334 yucatecos durante los meses de enero y febrero. Bueno, ahora veamos eh, concretamente la hacienda de San Antonio Hall. Entre, puede pasar a la siguiente diapositiva para que vayamos a ubicarnos ya. Entre las más de 1.200 haciendas encontradas en el perímetro de 80 kilómetros, la siguiente: estos son ya elementos de la planta de entierro, ya cuando descubrimos los entierros, cómo los empezamos a explorar, eran entierros directos, ¿sí? prácticamente, seguramente amortajados en sábanas o en petates. No había más elementos, más artefactos, y aquí está la planta de entierros, muy diferente al de Santa Paula. ¿sí? Y probablemente fueron enterrados en, una sola, en un solo episodio, en un solo evento. Se localiza la hacienda San Antonio Ol, denominada así por los montículos prehispánicos que asemejan elevaciones y que, además, según un mapa de 1916, dieron nombre de cerros a uno de sus planteles. Esta hacienda que actualmente se encuentra en la localidad del mismo nombre es una de las 36 subcomisarías que pertenecen al municipio de Mérida. San Antonio Ol se encuentra ubicada a un poco más de 12 kilómetros en línea recta desde el centro de la capital yucateca. Tiene una población de más de 130 personas y se halla 7 metros sobre el nivel del mar. La siguiente. Dile la siguiente, por favor. Bueno, aquí está la ciudad de Mérida y acá tenemos al norte. Esta es una calera, que el dueño de esta calera es el dueño de esta hacienda, ya la compró. Está la hacienda. Y este es el fraccionamiento que dio pie a este rescate. ¿Al siguiente? Bueno, vean ustedes aquí el acercamiento. Esta es una foto más antigua que la anterior. Aquí se ven los montículos, las estructuras. Y aquí está la hacienda. ¿sí? Y aquí va el fraccionamiento creciendo. Esta es la carretera que va a progreso. Aquí está Comchen, un sitio muy importante del clásico prehispánico. ¿sí? Bueno, que ya con tanta urbanización, pues ya no existe como tal, ¿no? Esta hacienda se considera dentro del rango de las extensas haciendas de plantación de nequén posteriores a las guerras de castas según la tipología establecida por la región noreste de Yucatán. Para 1916, San Antonio Ol, las siguientes por favor, tenía una extensión de 8, 855 hectáreas, de las cuales 351 estaban destinadas al cultivo de nequén. La hacienda tenía nueve planteles al norte, San Augusto y San Alonso, mientras que los planteles que se encontraban alrededor de las haciendas se llamaban San Manuel, San Juan, etcétera. Se destaca en el plano de 1916 la existencia del cementerio en el polígono de la hacienda, que comprendía los planteles de San Manuel y San Román. La, el, el panteón se encontraba en esta dirección, a un kilómetro de distancia, el panteón de la hacienda. Ahorita les voy a mostrar, voy a mostrar fotos. Hay un plano de la hacienda. En cuanto a los hechos obtenidos de las actas históricas, se reporta que en 1916 se realizó una copia holográfica de, de la hacienda de San Antonio de Ol bajo la dirección de Catastro Municipal. Para abril de 1918 comenzó un problema entre Manuel Casellas, el dueño de la hacienda, y los vecinos del pueblo de Conchén que, estaba, que estaban amojonando en los terrenos al norte de la hacienda. En este oficio se reporta que la hacienda tenía 280 hectáreas sin cultivar, así como una población de 40 a 50 familias. Eh, quisiera yo en ese momento hablar un poco acerca de la vida cotidiana en las haciendas, que esto va a servir como, como marco del estado de salud de este grupo de individuos que tanto fueron encontrados como la población que en ese momento sufría también de enfermedades. La siguiente, por favor. Bueno, esa es otra muestra de la, de la hacienda con su chimenea, la casa de máquinas. La siguiente. Eh, vamos a pasar esta rápido, ¿no? Estos son todos los elementos: de bodegas, ¿sí? la casa de los hacendados, otra vez, la, la chimenea, el área de máquinas. La siguiente: ah, esto es lo que yo les decía. Este cementerio, la siguiente: eh, fuimos a ver el cementerio. Evidentemente, que en este cementerio no se entregaba a cualquier persona, nada más a los el elementos, los, los personajes de la familia de esta hacienda, y encontramos todas las fosas vacías, son 50, curiosamente al igual que 42 individuos encontramos allá en, en la estructura. Ya está en desuso, básicamente, el cementerio, por eso nos llamaba la atención qué hacían esos 42 individuos que habíamos encontrado en la estructura 391, ¿no? Porque esta, ya, esta, esta área del cementerio ya no, se, ya no se utilizaba. La siguiente, la siguiente, por favor. Ahí está la fecha, 1904. A lo largo de este periodo de crecimiento y expansión del cultivo de Enequén, los hacendados se enfrentaron a la problemática de cómo iban a incrementar la productividad del Enequén, principalmente por medio de maquinaria nueva que sistematizó el procedimiento de raspa para poder satisfacer la demanda del mercado. De la misma forma, se incrementó la mano de obra por medio de trabajadores de fuera, ya sea los famosos enganchados o los tristemente célebres exiliados yaquis, así como la concentración de la mayoría de la población indígena de la península en las haciendas lo que causó la desaparición de la propiedad privada y, consecuentemente, la creación y expansión de las extensas haciendas de la época de oro del Enequén. Finalmente, los hacendados lograron incrementar sustantivamente la producción de Enequén por medio de la intensificación de la utilización de la mano de obra, ¿Sí? más, más gente para trabajar, más, expolación, más explotación, es decir, por medio del conocido servicio forzoso por deudas. Esto se consiguió en parte por las condiciones gráficas de la península de Yucatán que hacían prácticamente imposible la huida de los jornaleros, no tenían para dónde huir. Al igual que los asaltantes actuales no tienen para dónde huir, por eso Mérida es muy seguro, no, no hay, solamente por avión o por otro lado puede salir huyendo. Así como la protección de los hacendados por parte del gobierno porfirista. La vida de las haciendas en Nequenera, las siguientes por favor. La vida de los trabajadores de la hacienda en Nequenera durante esos años era muy difícil. En las haciendas de las labores de los jornaleros empezaban antes del amanecer, tales como mantener limpios de hierbas todos los alrededores de las plantas del enequén, así como encargados de cortar, limpiar los bordes de las pencas para su posterior procesamiento. Los domingos normalmente se empleaban como días de descanso para los jornaleros, quienes empleaban su tiempo para ocuparse de sus huertos familiares, así como también para visitarse entre los mismos jornaleros. Bueno, aquí sigue la discusión de todo lo que estuvimos investigando también en las fuentes y de lo que los periodistas y algunos apólogos historiadores apoyaban toda esta cuestión de las haciendas, diciendo que los, que los jornaleros vivían muy bien en las haciendas, que no se preocupaba eh, nadie más por esto porque vivían muy bien. ¿no? Bueno, uno, otro de los elementos que habíamos encontrado en los entierros son estos botones, que al igual que en el caso de ustedes, pues esto fue lo único que encontramos, los encontramos in situ, y esto nos dio el parte a vos para decir que estos entierros no eran prehispánicos. Lo único, el único elemento, no, te, no hay más, no hay cruces, no hay eh, cerámica, no hay absolutamente nada, nada más esto. ¿La siguiente? ¿Sí? Los, eh, botones de hueso, botones de, de hueso también, de plástico, y con colores. ¿La siguiente? Ah, y bueno, encontramos una fotografía. Justamente como los botones estaban in situ, pues aquí estaban las camisas, estas que le llaman filipinas, ¿no? Así exactamente donde están los botones. Y aquí están los, los, la gente que trabajaba: el cura, el hacendado, y todos muy felices ahí, ¿no? Bueno. Acerca de lo, de los tema, del tema de la salud de los, jornaleros, de los jornaleros, se menciona en la encuesta que estos forzaban de una decorosa atención médica. Según Antonio Muñoz, sí, los gastos de asistencia médica y de entierro, los propietarios se harían cargo de socorrer en todos los casos a los familiares del difunto mientras tuvieran necesidad de esta ayuda. Esta práctica fue general en todas las fincas del estado de Yucatán desde tiempo inmemorial. Mientras que Manuel Rodríguez Muguel menciona acerca de las condiciones de los jornaleros. Dice que pues, les proporcionaban todo, a los jornaleros buenas habitaciones higiénicas, adecuada localidad. Y bueno, que eran atendidas sus enfermedades personalmente por los mismos familiares del patrón. Todo era mucha felicidad según los apólogos, escritores, historiadores de ese momento. Otra opinión que encontramos es del americano John Kennedy Tuner, que en 1908 viajó a Yucatán con la finalidad de observar las condiciones de vida de los jornaleros. Y si realmente este servicio forzoso por deudas podía en realidad ser considerado como sinónimo de esclavitud moderna. Y bueno, él observa, que que al mismo tiempo que Turner iba conociendo la situación de los jornaleros de Yucatán, llega a afirmar que este sistema de endeudamiento era inconstitucional, ya que en su opinión el peón de la hacienda pierde sus derechos al tal grado que tienen propiedad sobre su cuerpo, así como la voluntad de obligarlo a trabajar si aún fuera necesario por medio del castigo físico. Esto era interesante porque oh, nosotros tuvimos también una entrevista con algunos descendientes de aquellos jornaleros que viven todavía allí. Y efectivamente, que los azotaban cuando no cumplían la entrega de, de 100 mecates de, de, de la planta, de las pencas, los azotaban y los encerraban durante cuatro días a pan y agua. Concendiente al tema expuesto por González Cámara Zavala, en su afirmación de que las deudas pasaban a los hijos, Turner explica de manera general que si los trabajadores americanos residieran en Yucatán y contrajeran una deuda con los llamados tiburoneros, no solo se les pediría el pago, si no serían venidos como esclavos para tiempo indefinidos ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la tercera o cuarta generación. Puede pasar a la siguiente. Bueno, aquí nada más se ilustra. Estas son las pencas de Meke. Pesa aproximadamente como 50-60 kilos y eso lo carga un solo individuo. ¿sí? La siguiente. Y este es todo el proceso. Todo el proceso está mecanizado. Pero el proceso de llevar las pencas desde donde se pisca, donde se levanta hasta allá, son varios kilómetros y eso se lleva a lomo de espalda o en mulas en un truco. ¿sí? Y es ahí donde está el problema que se genera en la salud de los individuos. Esta afirmación, en parte, se ve reflejada en las evidencia, evidencias obtenidas tanto en la distribución por rango de edad y sexo de los individuos. Las siguientes, por favor. Enterrados en la estructura 391 siguientes. Como en los registros de las actas de hacienda de San Antonio Ol, que se localizaron en la comisaría de Cosgaya, de los cuales resultó que de los 73 individuos que murieron entre los años 1910 y 1917, según las actas ninguno de ellos presenta ante el juez de registro civil el certificado de su fallecimiento por no haber médico en el lugar. Además de que las precarias condiciones de vida de las haciendas se puede ver reflejada en los resultados de las actas es interesante destacar que en la documentación analizada ninguna de las actas fue firmada porque los testigos no sabían leer y escribir. La siguiente. Esto es todo el proceso de trabajo, cómo se hacía la parte final de, del raspado de la, de la penca y cómo se llevaba pues, sobre los hombros. La siguiente. Y aquí están pues, las huellas pues, en el homóplato, clavículas y homóplatos fracturados. La siguiente. Esto es lo que encontramos en el, en el registro óseo de los individuos. Clavículas fracturadas. Un, un porcentaje bastante grande de ellos. La siguiente. Eh, vértebras con nódulos y marl, sí. Más o menos estos porcentajes encontramos en todo esto. Similares. Y problemas en la columna vertebral. El sacro fusionado y desviado. ¿sí? La siguiente. Y aquí está la proporción de los entierros que encontramos en la estructura 391. ¿sí? Los rangos de edad. Pocos niños, bueno, por la representación de la edad, pero todos se concentran en el rango de edad productiva. Vean ustedes, ¿no? Entre los 15 y 35 años de edad. En la misma línea de Hartman, el índice de mortalidad infantil, las siguientes, rebasa más de la mitad de los decesos en la hacienda, llegando al 70% de los decesos en menores de cuatro años. Las enfermedades que más muertes causaron, de acuerdo con las actas, fueron el cólera, seguido por la pelagra y el tétano infantil. Sí, estas son las enfermedades encontradas aquí en, entre los entierros. Las siguientes. Vamos a ir pasando un poco rápido estas, porque ya sería básicamente lo que encontramos a partir de las actas. ¿no? Estas son las proporciones que encontramos entre hombres y mujeres. La siguiente, la siguiente, por favor. Y aquí tenemos ya la distribución de enfermedades de según edad de la población en la, en, en la hacienda de San Antonio Ol. Vean ustedes que estoy tratando de comparar tanto los entierros como lo que encontramos de en los en registros civil y de, de actas de defunción. ¿no? Vean ustedes a través del rango de edad el 70% se encuentra en el rango de edad de productivos, ¿no? de individuos en edad productiva. Más o menos similar a lo que encontramos allá entre los entierros. Las siguientes, por favor. Vamos pasando estas. Aquí quería explicarles la mortandad por año que encontramos. Estas las podemos ir pasando porque al final tenemos una, una diapositiva que eh, sintetiza todas estas que les iba a explicar. La vamos pasando rápido, ¿no? Donde se va mostrando la, la frecuencia de enfermedades. Y un rasgo distintivo es que entre 1911 y 1914 la mayor cantidad de enfermedad que se encuentran por la cual mueren los individuos es de cólera. ¿Sí? Esto es interesante porque nos va a dar ya afirmar o va a dar parte aguas para afirmar en nuestra hipótesis que estos individuos probablemente al ser individuos vulnerables llega una, una, una enfermedad endémica como el cólera y los y los mata y, y los y los dueños de la hacienda no tienen dónde enterrarlos, tienen que buscar un lugar donde enterrarlos. ¿no? Y entonces encuentran la estructura 391 y la utilizan como lugar de entierro. Podemos decir hasta clandestino. ¿no? Aquí están las proporciones de la colerina, ¿sí? 22 casos, total fueron 73 casos. Bueno, eh, yo creo que para finalizar ya, eh, podemos decir entonces... Que una de las hipótesis que nosotros estábamos manejando cuando encontramos estos entierros era que precisamente esos, estos individuos habían sido enterrados ahí de forma emergente y tal vez ocasionados por alguna, por alguna enfermedad mayor que, los había, pues, que, que había provocado la muerte de todos ellos. En este caso, un proceso endémico, ¿no? como el cólera, posiblemente, a una población que ya estaba vulnerable. El testimonio que obtuvimos, este señor murió hace unos años, dejó a todos sus hijos ahí en la hacienda. Fue una de las personas que cayó bien con el hacendado y le regaló una casa ahí justamente en San Antonio, hoy. Y él nos explicaba y nos, y nos precisó que desde muy niño entró a trabajar ahí a, a los 14 años y, y nos precisó mucho cómo los trataban los hacendados a ellos. Desde muy pequeños se levantaban a las 6 de la mañana a trabajar y eran 14 horas diarias de trabajo. Entonces nos sirvió a nosotros para amarrar todos estos datos históricos y arqueológicos y de antropología física y desmentir un poco toda la cuestión apológica de los historiadores que vanagloriaban a los hacendados como buena onda, ¿no? pero que al final veíamos que estos lugares, son lugares de, eran lugares de sufrimiento y de explotación. Y que actualmente estas haciendas las compró Banamex para hoteles de lujo, cuesta mil dólares la noche, para irse a bañar ahí a las albercas, donde eran los lugares de almacenamiento del Enequén y pasarla a todo dar, sin saber que en esos lugares había mucho sufrimiento y mucha explotación. ¿no? Muchas gracias. Gasterum por su interesante trabajo. Ya ven que él también en Mérida hace aire, hace aire en el cuanto a muertitos. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, eh, el siguiente trabajo. Titulado La pintura mural del Convento de Santa Isabel de la Ciudad de México, interpretación espacial e iconográfica de un caso arqueológico. Está a cargo del maestro Alejandro Isaac Romero Reza, de la ENA, y del eh, cuasi arqueólogo Juan Carlos Campos Varela. Supone bueno que ya tenía que haber estado titulado en esta fecha, pero. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias. Okay. Bueno. Pues vamos a dar inicio a nuestra ponencia. Vamos a ver. La pintura mural hallada durante los trabajos de investigación arqueológica derivados de la atención que la Dirección de Salvamento Arqueológico hizo a la construcción de cisternas externas en el Palacio de Bellas Artes fue producto de la readecuación y modernización integral del recinto cultural. Con la finalidad de conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Nacionales. El recinto cultural se ubica en el centro histórico de la Ciudad de México, Siguiente imagen, por favor. Eh, declarado zona de monumentos históricos el 11 de abril de 1980 y patrimonio cultural de la humanidad el 11 de diciembre de 1987 por la UNESCO. Las últimas investigaciones arqueológicas desarrolladas entre 2009 y 2010 permitieron conocer los espacios arquitectónicos en que se desarrolló la vida cotidiana de la comunidad religiosa clariza de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, pues el eventual abandono y destrucción del conjunto desde mediados del siglo XIX no permitió documentar y valorar su legado artístico hasta 1993 por medio de las excavaciones del proyecto Santa Isabel Estacionamiento Bellas Artes. Siguiente, por favor. Las excavaciones realizadas por nuestro equipo de investigación en el patio oriente del Palacio para la introducción de infraestructura hidrosanitaria también permitieron recuperar información arquitectónica y pictórica que corría el riesgo de perderse. Siguiente, por favor. El convento de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel se fundó en el siglo XVII por bula papal expedida por Clemente VIII, fechada el 31 de marzo de 1600. El conjunto religioso fue establecido gracias a doña Catalina de Peralta, viuda de don Agustín de Villanueva y Cervantes, quien ofreció sus bienes y persona para formarlo, siendo ella la primera novicia. Siguiente imagen, por favor. El 26 de julio de 1683 se llevaron a cabo las solemnes fiestas de reinauguración del convento. La superficie en ese momento era de 11.500 varas cuadradas, algo próximo a los. 9.000 metros cuadrados, y la fachada principal de su templo miraba hacia el oriente a la calle de Santa Isabel, hoy eje central Lázaro Cárdenas. Por el norte limitaba con el callejón de Santa Isabel, ya desaparecido. Por el poniente con la calle del Mirador de la Alameda, Ángela Peralta, y por el sur con la calle del Puente de San Francisco, hoy Avenida Juárez. Las alteraciones que sufrió el edificio se ocasionaron por las adecuaciones para usos posteriores a que fue destinado. Con frecuencia, estas modificaciones implicaron el deterioro y la destrucción total de acabados arquitectónicos y pintura mural. Siguiente imagen, por favor. Las investigaciones realizadas en el sector oriente del Palacio permitieron localizar tres habitaciones con pintura mural correspondiente a la etapa constructiva de 1676 a 1683. En total, sumó 45 metros cuadrados de superficie. Estos cuartos correspondían a la última crujía que señalaba el límite nororiente del convento, del convento, el cual colindaba en su parte norte con el callejón de Santa Isabel. Siguiente imagen, por favor. Se halló uno de los cuatro patios del mismo con su fuente de planta ochavada y pila de agua, decorada con azulejos de medio pañuelo, Puebla azul sobre blanco, que señalaba cada uno de sus vértices con esquineros. Siguiente imagen. Así como cuatro basas de columnas de orden toscano y parte del fuste de una de ellas que delimitaban el espacio. Siguiente, por favor. En dichas habitaciones se logró localizar el piso original, el cual sufrió una, una renivelación de entre 50 a 70 centímetros debido a las inundaciones y hundimientos que azonaron la ciudad en diferentes momentos del siglo XVII. Siguiente imagen, por favor. La pintura se distribuyó en varios fragmentos de muros interiores, vanos de acceso y muros exteriores que se orientaban hacia el patio. En algunas de las zonas en las que se recuperó el nivel de piso, se apreció un soclo rojo que constituía el desplante del guardapolvo. A partir de este dato inferimos que la altura de la pintura mural preservada en los muros era de 1,20 metro 20 centímetros. Siguiente imagen, por favor. En el interior de las habitaciones, el diseño central está constituido por una cenefa enmarcada, compuesta por motivos vegetales, somorfos y antropomorfos. La cenefa, a su vez, está limitada en la parte superior e inferior por una guía fitomorfa entrelazada, mientras que en la parte baja se aprecia el soclo. En los muros exteriores de las habitaciones, eh, los diseños alcanzan una mayor altura, por lo que el diseño se compone de una capa pictórica continua, únicamente en rojo, limitada en la parte superior por una guía de flores. Este elemento formal apenas fue perceptible en la habitación que se ubicó en el extremo oriente del conjunto de vestigios históricos. El estado de conservación general de la pintura era bueno, y la mayoría de los fragmentos se apreciaban materialmente estables al momento de su descubrimiento. La pintura mural fue realizada al temple. La técnica indica que los pigmentos se fijan a una superficie seca mediante un aglutinante. En Europa se utilizaba la yema de huevo. La paleta de colores utilizada fue muy básica y consistió en pigmento rojo carmín. Los temas de las pinturas son propios de un convento encontrando los monogramas de Jesús y María, imágenes de grotescos, ángeles tenantes, así como medallones con imágenes de santos venerados por la congregación. Estos revelan una antigua tradición que viene desde el siglo XVI, que consistía en decorar las cenefas con imágenes de flora y fauna reconocida, ciertos personajes y angelillos. Las imágenes eran tomadas de grabados europeos provenientes de diversas partes de Europa, como Flandes, Italia y España, y esto dio como resultado un arte donde se combinaron modelos del arte clásico y renacentista. Los grutescos son figuras basadas en seres fantásticos y mitológicos, combinados con motivos zoomorfos y antropomorfos, que se enlazan formando diseños que se disponen con imágenes de santos, fundadores de la orden o escenas bíblicas, las cuales servían para la edificación espiritual de quienes habitaban y frecuentaban el lugar. Bien, a continuación presentamos la descripción de los diferentes paneles pictóricos, su relación con los, con los elementos arquitectónicos. ¿La que sigo, por favor? Elemento 6. Los muros 1.6 representan una cenefa con grotescos en combinación roja y blanca. Personajes desnudos en postura recostada y de pie, los cuales se entrelazan con motivos fitomorfos y festones. Los muros 7 y 8 representan una cenefa rofa, roja sin, sin decoración. Esto se debió a que los muros forman parte del deambulatorio del patio. Probablemente estaban decorados con un guardapolvo sencillo. Es muy probable que a un nivel más alto del muro se encontraban escenas semejantes ya a las mencionadas. La El por favor. Elemento 9. El muro 1 es uno de los paneles más completos y mejor conservados. Está formado por dos personajes desnudos, uno de cada extremo del panel. Se muestran recostados con una de las rodillas flexionadas y protegen sus pies con sandalias y sostienen parte de los motivos fitomorfos. De la entrepierna de los personajes se desprende un gran, eh, un gran motivo vegetal. Ambos personajes sostienen un medallón, el cual en su parte central presenta fragmentos de pintura roja que probablemente era. Una imagen de motivo religioso. En la parte superior del panel se encuentra una pequeña cenefa con motivos vegetales que se repitió en la parte inferior. La que sigue, por favor. El muro 2 fue el más dañado de todas las secciones encontradas, uh -huh. debidas al peso que está ejerciendo el Palacio de Bellas Artes sobre los elementos arqueológicos. De este patio, sobre todo en los más cercanos a la cimentación del edificio. Y el elemento 9 formó una sola habitación junto con los muros del elemento 6. Los diseños se alternan. En este tramo se presentan de nuevo los personajes desnudos y los motivos citomorfos. Solo que en estos últimos se pueden observar pequeños eh, motivos en las terminaciones con motivos vegetales. Lamentablemente, debido a las múltiples fracturas del panel, los detalles de los personajes no se pudieron observar con detalle. La que sigue, por favor. Elemento 7. En las cenefas de los muros 1, 2 y 7, se encuentran motivos vegetales homorfos y antropomorfos. Se observan tres tipos de aves diferentes, en, lo que, en los que destaca una grulla. El resto de las aves están posadas sobre los motivos fitomorfos, que forman una especie de florones que se entrelazan con las mismas y ángeles tenantes, los cuales sujetan escudos y tocan trompetas. Los ángeles portan una túnica a la usanza clásica, la que sea por favor. Los escudos de los muros 1 y 7 contienen el monograma de Jesús, IHS, y la letra H. Se aprecia, se aprecia una saliente en forma de cruz rodeada en un rompimiento de gloria. El escudo 2, el escudo del muro 2 se encontraba bastante fracturado, pero formaba el monograma de María. La que sigue. En el muro 3 se repitieron los diseños del muro 2, que se extendía sobre el vano, del acceso de una de las habitaciones y se iban hacia el muro 3, ya que en este último se encuentra un escudo segmentado por la mitad. Lamentablemente, el resto de la pintura mural que se encontraba sobre la piedra del vano se perdió totalmente. Dos ángeles sostienen a cada lado un escudo del cual no se puede observar el diseño. En el otro aparece un fraile con tonsura y limbo, posiblemente representado a un santo franciscano. Se repiten los diseños fitomorfos entrelazados con los escudos. El muro 4 presenta a dos ángeles sosteniendo un escudo dentro del medallón que se presenta la imagen de un obispo, quizá padre de la iglesia o de algún jerarca relacionado con la orden franciscana. Los diseños se combinan con los elementos vegetales. De los muros 5 y 6, solo se conservó la parte inferior de la cenefa en rojo, pues los diseños se perdieron casi por completo. Los muros 8 y 9 se encontraban muy dañados, quedando pocos restos de la pintura mural. Los diseños repetían eh, eh, de los diseños fitomorfos y isomorfos de los muros 1, 2 y 7. El muro 10 representa solamente una cenefa. En rojo probablemente tenía algún diseño, pero este ya se había perdido. ¿La que dio, por favor. Desprendido de los, de los motivos presentes en la pintura y de la interconexión de los espacios, hemos considerado que se trata de salas capitulares, una capilla interna o de espacios donde se realizaban actividades relacionadas con el trabajo común o el descanso. El convento sufrió obras de reparo en años posteriores, siendo de mucha importancia en la que se terminó el 27 de mayo de 1852. Al terminar en vigor las leyes de reforma que promulgaron la desamortización de bienes del clero y el 13 de febrero de 1861, las religiosas fueron trasladadas al convento de San Juan de la Penitencia, donde las exclaustraron. El 2 de marzo de 1863, después de su expulsión, el conjunto conventual se fraccionó y solo el templo subsistió a principios del siglo XX, convertido en bodegas y talleres de algunas industrias. Ahí estuvo la fábrica de pasamerías de seda y por último la imprenta y litografía de Juan Aguilar Vera y compañía, que fue consumida por un incendio el día 2 de septiembre de 1898. La que sigue, por favor. Grandes segmentos del convento de Santa Isabel se convirtieron en casas particulares a partir de ese momento hasta 1904, año en que se procedió a la demolición de lo construido para iniciar el proyecto nuevo del Teatro Nacional impulsado por la Administración Porfirista. Al estarse practicando las excavaciones para la cimentación, se halló la lápida de la fundadora del monasterio que se conserva hoy en día en el acceso poniente del túnel. Y que corre al interior del Palacio. que por favor. El descubrimiento de fragmentos de pintura mural durante la realización de los trabajos arquitectónicos para la adecuación de usos contemporáneos del Palacio de Bellas Artes constituye un afortunado hallazgo arqueológico. La cantidad y el nivel de conservación de la pintura posibilitan el estudio a profundidad de la obra a través de innovadores métodos de registro y técnicas analíticas específicas se generó material que constituye una documentación importante para la investigación de la pintura mural del siglo XVII en conventos de monjas. Gracias. Muy bien, muchas gracias Alejandro y, y Juan Carlos. No, bueno, ese, ese tema más o menos... Medio lo conozco, ¿verdad, Juan Carlos? Ok, bueno, les hago entrega de sus reconocimientos. Muchas gracias. gracias. Vamos a contar con la participación del arqueólogo y además querido amigo, eh, Daniel Valencia Cruz, él es del Centro Ina Querétaro, y su trabajo lleva por título Santa Rosa de Viterbo, Querétaro, obras hidráulicas y cerámica queretana del siglo XVIII. Muchas gracias, Daniel. Adelante. Muy amable por la presentación. Eh, bueno, buenos días a todos. El motivo de mi presencia aquí es compartir con ustedes dos hallazgos interesantes que efectuamos a lo largo de una década, y una década por lo que les voy a platicar en, eh, más adelante, eh, por qué razones por una década. Eh, en un inmueble que es emblemático para el centro histórico de la ciudad de Querétaro, que es el inmueble que ocupó el Real Colegio de Niñas de Santa Rosa de Viterbo, que está ubicado en un extremo de en un extremo de la delimitación del centro histórico de la ciudad. Bueno, esto lo podemos saber. Me es más práctico porque me muevo más por la imagen. Bueno, Santa Rosa de Viterbo representa arquitectónicamente el mejor ejemplo del barroco queretano, específicamente. Por la decoración de su pintura mural, más que por sus elementos arquitectónicos. Aunque en la ciudad de Santiago de Querétaro solamente existen dos inmuebles que eh, tienen este tipo de arcos botareles, ¿sí? que son eh, mitad contrafuertes y mitad elementos decorativos, que permitieron, podemos ver la. la que permitieron que la ciudad de Querétaro fuera inscrita en la lista de Patrimonio Mundial como centro histórico, eh, por haber considerado el, eh, que mantenía todavía este estilo barroco y eh, la imagen y paisaje urbano de una ciudad horizontal. Pero bueno, si nos vamos estrictamente al, al momento de ruptura entre lo prehispánico y lo histórico pues eh, se ha establecido arbitrariamente, porque algunas personas no van a estar de acuerdo en, en esto, de que 1531 es el año en que se funda como pueblo de indios la ciudad de Crétaro, bueno, ahora es ciudad, antes era pueblo de indios, que en voz eh, purépecha quiere decir en la gran cancha de juego de pelota, aquí también estamos cometiendo otro error al utilizar cancha, es en el lugar donde se juega la pelota, cancha… Eh. Es, es una herencia sudamericana pero bueno vemos la que sigue por favor bien eh, el 7 de diciembre esto es interesante porque es el sustento jurídico para que nosotros podamos actuar en todos estos ámbitos que hasta cierto punto son campo estricto de, del área de monumentos históricos y de los arquitectos pero bueno tenemos dos elementos fundamentales uno de ellos es de que en diciembre de 1996, la zona de monumentos históricos de la ciudad de Querétaro fue inscrita como patrimonio bajo los criterios, pero sobre todo eh, por haber sido considerada como un valor universal sobresaliente y ejemplo excepcional de una, sociedad, de una ciudad novohispana cuyo trazo representa a una población multietnica específicamente de los siglos XVII y XVIII. Este es un plano hidrográfico. Porque eh, eh, señala las principales eh, fuentes de agua para la ciudad y las obras hidráulicas que eh, se construyeron tanto para abastecerla como para desahogarla. En este sentido, para nosotros es fundamental porque la manzana que ocupa eh, Santa Rosa de Viterbo es esta y eh, está cruzada, eh, bueno, está muy bien señalado aquí que cruza lo que se conoce como la acequia madre la sequia madre es una obra hidráulica que capta las, las aguas pluviales y las aguas sucias de los principales edificios de la ciudad y los sacaba hasta eh, el extremo sur poniente eh, en cierto sentido para ser ocupadas por eh, terrenos de siembra estoy hablando de fines del XVII siglo XVIII Probablemente hasta principios del 19 seguía haciéndose este uso, podemos ver la que sigue. ¿sí? Y eh, lo, que, eh, lo que incluye específicamente este inmueble es el gran templo de Santa Rosa de Viterbo, un claustro de forma cuadrada, que es el claustro antiguo, y el portal de novicias que podemos ver en esta parte. Eh, vámonos más adelante para… Gracias. Este es otro plano de una, un año antes del de de anterior. Y nosotros podemos ver que antes de que existieran las construcciones que, que estábamos observa, observando anteriormente, ya existía la obra de la sequía y cruzaba en forma diagonal la manzana que ocupa Santa Rosa de Viterbo. La que sigue, por favor. Bien. Eh, la fundación del Real Colegio de Santa Rosa de Viterbo se encuentra asociada al origen de la familia Alonso de Herrera. Hacia el año de 1670, Juan Alonso estaba casado con Antonio de Herrera, quienes compraron a unos indios una huerta con unos cuartos a, lo, a las orillas de la ciudad para construir su casa. En 1692 muere Juan Alonso y, y a consecuencia de esta muerte, tres de sus hijas deciden llevar vida bajo clausura, dedicadas a la oración y el aislamiento, vistiendo el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. Ellas fueron estas personas que van a ser las fundadoras del Real Colegio de, de Niñas. Ahora, una cosa es de que ellas hayan decidido llevar una vida bajo clausura y otra de que pudieran haber sido aceptadas en un convento de los muchos que existían en la ciudad de Querétaro. Esto no se da porque pues no hay una dote importante eh, para que ellas pudieran acceder a los conventos que deseaban y por lo tanto deciden llevar una vida de beatitud. La beatitud se puede resumir en estas dos acciones, el estar dedicada a la oración y el aislamiento. Podemos ver la que sigue. En ese sentido se inician una serie de um, trámites para obtener el permiso ¿sí? y crear el real colegio. En principio hay un planteamiento, hay una primera carta, que es el testamento de estos dos señores de la familia Alonso Herrera. En donde pretenden que se funde un convento, pero los requisitos no, no son cumplidos y por lo tanto ellos plantean que se haga una casa de, eh, eh, dedicada a la oración y el aislamiento, pero sobre todo con niñas, con menores de edad, ¿sí? y, eh, que, aunque no se cumpla con el requisito de, eh, del voto y de eh, la clausura. Pues bien, eh, Después de todos estos trámites es hasta el año de 1727 cuando se logra el permiso y se empieza a construir sobre las casas viejas de las cuales vamos a ver algunos vestigios y la construcción del colegio termina en 1754. Como tal, desde 1754 hasta 1861 funciona como Real Colegio de Niñas hasta que en este año este general Arteaga que que para la sociedad conservadora queretana es un malvado, porque se dedicó a, a aplicar las leyes de reforma, eh, las exclaustra, las retira del colegio, ¿sí? y el cole, las instalaciones del colegio pasan a ser ocupadas una parte por un hospital de la tropa y la otra parte queda abandonada. Eh, debido al inicio de las guerras eh, promovidas por la imposición del Segundo Imperio, el general Arteaga tiene que desalojar la ciudad y se va a pelear, y es eh, hasta el año de 1863, ¿sí? cuando nuevamente son desalojadas, ¿sí? y eh, son dos desalojos y dos ocupaciones casi inmediatas, pero ya no de, de todo el inmueble, sino que ya solamente se ocupa una sola parte. ¿Sí? Eh, Quedaron en el inmueble hasta el 15 de mayo de 1867, tras el término del sitio de la ciudad de Querétaro, en el que se les exclaustró definitivamente. A partir de 1867 y hasta 1963, el claustro principal fue utilizado como hospital civil. Posteriormente fue ocupado como escuela de artes gráficas de la ciudad. La siguiente, por favor. Y esa es la historia. Bueno, ¿cuáles son nuestras exploraciones? En el año de 1999 eh, hay una intervención por parte del gobierno del estado de una recién creada dirección de sitios y monumentos para restaurar el inmueble, pero sobre todo para recimentarlo porque estaba sufriendo una serie de asentamientos desiguales. Dentro de estas exploraciones eh, se nos llama para hacer el rescate de un basurero de cerámica que les había llamado la atención porque habían encontrado un, extra, un estrato de aproximadamente un metro de espesor, donde encontraban una cantidad infinita de tepalcates que no sabían por qué. Si esto no hubiera sucedido, simplemente no nos llamaban. ¿no? Ese material se recuperó y de él se obtuvieron algunos materiales completos, los cuales están en exhibición en el Museo Regional de Querétaro. Sin embargo, a nosotros también nos llamó la atención la infinidad eh, de tepalcates que nos demostraban eh, que formaban parte del proceso de elaboración de los mismos objetos eh, tepalcates sancochados eh, sobrecocidos eh, chorreados eh, tronados chuecos que eh, pues nosotros dijimos habrá que en otro momento hacer una exploración más extensiva para saber si estos materiales proceden de estos mismos terrenos o fueron llevados como rellenos a este espacio. Esto no se pudo decidir por lo limitado de las excavaciones en su momento. Fue hasta el año de 2008 cuando nuevamente, podemos ver la que sigue, cuando nuevamente tenemos la oportunidad de excavar y se nos solicita lo siguiente, se nos solicita que de acuerdo a este plano, que es de principios del siglo XX, aquí aparece un estanque de agua y este estanque de agua... Eh, se encontraba asociado con esta fuente que estaba aquí. Había un abastecimiento, un estanque para almacenamiento, pero también teníamos la evidencia de que por aquí pasaba la sequía. ¿Podemos ver la que sigue? Durante todas esas exploraciones se nos dio la oportunidad de recuperar una serie de materiales sí que ya habían sido esta de cabeza, ¿eh? pero para darle el sentido con el plano anterior. Eh, eh, que ya habían sido extraídos por los mismos arquitectos dado de que aquí es donde se concentraban los trabajos de recimentación del inmueble hablando de la posibilidad de realizar una excavación extensiva se nos da la oportunidad de excavar el patio del claustro principal y bajo las escaleras de, el, de acceso a la planta alta y que comunicaban con los confesionarios con el templo. Podemos ver la que sigue rápidamente. Este es el, Este es el portal de novicias. Vemos la que sigue. Y bueno, lo importante de todas esas exploraciones es de que al empezar a liberar los escombros de, y los rellenos, nos encontramos a casi un 50% el estanque de agua, con una serie de obras hidráulicas, de tuberías que comunican una parte con otra, pero además eh, encontramos unos lavaderos adosados al estanque de agua que no, están, no aparecen en el plano con su respectiva pileta y muy modificado, nunca imaginamos que nos vamos a encontrar así, esta es la sequía, esta es la sequía madre. Bien, podemos ver la, foto, la fotografía que sigue, bueno, estos son los lavaderos, este es su estanque y estamos de pie sobre, bueno, casi aquí al límite, sobre lo que equivale a la sequía madre. ¿Vemos la que sigue, por favor? El estanque completo, un ¿sí? estanque considerable, el cual fue afectado cuando se modifica ligeramente el inmueble para que se ocupe como hospital, con un muro que divide ¿sí? el área del huerto para un área posiblemente ocupada por los enfermos y otra de acceso privado. ¿Podemos ver la que sigue? Pues bien. Al liberar ligeramente los escombros y siguiendo el trazo de esa sequía alterada, nos encontramos la construcción original de la misma sequía. Estas son sus tapas con, formadas por losas de cantera, de cantera rosa, con dimensiones muy específicas. Tienen 30 centímetros de ancho máximo, por 1,15, 1,20 de largo, y el espesor son 25 centímetros. Podemos ver la que sigue. Y, el, bueno, y eso en una parte... Donde están, aquí están las losas y en otra parte alcanzamos a observar que el sistema constructivo también incluía un sistema de bóveda o sea, la acequia la tenía tapas planas y también tenía bóveda y sobre de eso una serie de obras hidráulicas para eh, abastecer el estanque de agua podemos ver la que sigue rápidamente este es el, el estado en que se encuentra la acequia, bastante maltratada pero se pueden observar sus dimensiones. ¿Podemos ver la, la que sigue? En el otro sector, en donde es de bóveda, se encuentran estas condiciones. Las dimensiones internas de la sequía madre eh, son 90 centímetros de ancho por 1,10, 1,15 de altura. Esto da la posibilidad y ha generado eh, lo que creo que nos ocurre en muchas de las ciudades de, de todo nuestro país: una serie de historias, leyendas, hipótesis de que son los túneles que comunican un inmueble con otro, que son los túneles donde se enterraron los tesoros, los túneles donde se guardaron las armas de la revolución, los túneles por donde escapó Maximiliano. Y esto es muy interesante porque verdaderamente uno sí puede caminar dentro de la sequía. ¿Podemos verla que sí? Sobre la sequía encontramos algunas instalaciones, también ya bastante deterioradas, como esta tina, de forma ovalada. Que tenía una conexión directa para el desagüe a la acequia. Podemos ver la que sigue. Bien, bien, bien. Entonces, esta es la parte de, de la acequia. Por tiempo, vámonos directamente al otro hallazgo. Y bueno, cuando tenemos la oportunidad, esto es de este lado, en la parte del huerto, en, en la parte de obra exterior asociada exclusivamente con abras, obras hidráulicas. Cuando tuvimos la oportunidad de excavar el Patio del claustro principal, nos encontramos una serie de instalaciones como estas, que era un depósito de carbón, pero bastante elaborado, tiene una forma de estrella. ¿sí? Y lo más interesante es que cuando tenemos la oportunidad de excavar de una manera controlada, seria y extensivamente, aunque el espacio sea eh, muy reducido, estamos hablando de un área como de 8 por 10 metros bajo las escaleras, empezamos a identificar. Que todos estos elementos son las construcciones de las casas de fines del siglo XVII que existían en esa parte, y que de la cual todavía podíamos identificar algunos eh, materiales característicos. Pero lo más interesante de esto, podemos ver la que sigue, ¿sí? es de que en este lugar nos volvemos a encontrar el, el, mismo, el, el mismo contexto de basurero de tepalcates. Y, y además de encontrar los tepalcates en, en que nos demuestran el proceso de elaboración, nos encontramos también tricoles, fragmentos de tricoles. Uh, todo esto lo encontramos en un estrato que va del 1.14 a 1.45. Y vamos a ver esos materiales, si no nos da tiempo, por favor. El hallazgo está en la parte exterior. Aquí encontramos un contexto en donde nos habla de pavimentos interiores y pavimentos exteriores, un muro de adobe, de unos adobes gigantescos. Y en esta parte es donde nos encontramos los materiales que ustedes van a ver. Bien, eh, avanzando un poco, porque ya nos queda poco tiempo, lo que empezamos a identificar es de que se elaboraba en ese espacio. Cerámica de tres tipos, ceramina, cerámica alisada, cerámica vitrificada y una mayólica que no podemos eh, decir que era de mala calidad, sino que los vestigios que nos quedaron ahí por ser del basurero, el desecho, son de mala calidad. Pero hay otros fragmentos que sí nos hablan de una, de una técnica bastante elaborada. Bueno, de la losa vidriada encontramos lo que son bacines, jarros y candeleros. ¿Podemos ver el que sigue, por favor? Estos son los tazones que se encontraron en el primer rescate del año del 99 que se encuentran en exhibición en el Museo Regional de Querétaro. Podemos ver la que sigue, esta ya es mayólica, y esta es cerámica alizada, figurillas y ollas. Ollas de tipo cántaro para acarreo de agua. Podemos ver la que sigue. Bueno, al observar todos estos fragmentos pues empezamos a identificar detalles que siempre se nos plantean cuando estamos aprendiendo de cerámica este, las huellas que deja un tricol, eh, las características que, que puede lograr un tepalcate cuando recibe una, una hidratación muy fuerte, como es este craquelado. Pero algo interesante es de que dentro de la mayólica solamente el fabricante hacía platos y tazones. Podemos ver la que sigue: okay. platos extendidos, podemos ver la que sigue. Y estos que son fragmentos de piezas muy bien terminadas, podemos ver que el recubrimiento es de excelente calidad, aunque la pasta es roja. ¿Sí? Si se han dado cuenta, en todas las, las, las losas que hemos, viendo, hemos visto, eh, que son vitrificada, alisada y mayólica, siempre vamos a ver pasta roja. Vemos la que sigue, por favor. El proceso de elaboración expresado en, en los desechos de todos estos fragmentos la que sigue. Y bueno, eh, esto es lo más interesante porque creo que Santa Rosa de Viterbo cumple con los elementos ideales que buscamos todo arqueólogo que aborda el campo de la arqueología histórica. Un contexto en el subsuelo que podemos explorar por método arqueológico, un patrimonio edificado en donde hay arquitectura y documentos históricos. ¿Sí? Al investigar algunos documentos en el archivo histórico que no se había que no se había hecho esa exploración, encontramos dos documentos fundamentales, pero uno en donde sí nos habla de que este señor Antonio Alonso de Herrera, ¿sí? el que se asociaba por sus hijas, que eran las fundadoras del Real Colegio de Niñas, ¿sí? que era el propietario de los terrenos de ahí, tenía por oficio el ocero, ¿sí? y que tenía hornos de cerámica, y que después esos terrenos junto con los hornos los cedió para que se construyera el Real Colegio de Niñas. Podemos ver la que sigue nada más y ya... Um, la que sigue y otra más que el señor eh, logra un contrato para fabricar parte de las tuberías que van a alimentar de agua limpia de agua potable a la ciudad de Querétaro eh, eh, siendo una de las obras secundarias del acueducto de Querétaro bueno entonces en ese sentido tenemos pendiente la, la liberación y conservación de la sequía que es una es un acuerdo entre el Instituto Queretano para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Antropología, esto es muy reciente, pero también por otra parte tenemos una propuesta de que esta cerámica es la primera cerámica que podemos identificar como queretana. Y por lo tanto Querétaro pasa a integrarse a todos estos centros de población productores de cerámica de nuestro país como lo pueden ser Puebla, Guanajuato, Aguascalientes y Sayula. Muchas gracias. Muchas gracias al arqueólogo Daniel Valencia. Una investigación así de, de aula de, de cómo la conjunción de los materiales con los documentos nos permiten arribar a interpretaciones muy ricas en, de esos contextos que a diario nos, nos encontramos y que subyacen en, en, estas, en estos espacios. Muchas gracias Daniel. Te doy tu reconocimiento. Tenemos unos minutos, a reserva que me diga alguna otra cosa, Lulú. Todos los trabajos muy interesantes, seguramente todos nos quedamos con algunas dudas, con algunos comentarios. Es el momento de hacerlas.